Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo. Estás en sintonía de tu programa Tengo Algo Que Decirte. Es contigo, te interesa, escucha. Con la actitud del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Buenas tardes, querida audiencia de Radio Natividad 101.7 y en la zona norte 95.7. Contentos, gozosos en el Señor por todo el bien que hace en nuestras vidas y en las vidas de nuestras familias. Gozosos porque el Señor, Dios bueno, nos concede otra oportunidad para estar compartiendo con ustedes, ustedes con nosotros y todos juntos con el Señor. Gozándonos porque estamos en sintonía de la mejor emisora cristiana católica del Táchira y llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Le damos la bienvenida a ustedes, queridos hermanos, queridos amigos. Le damos la bienvenida a este tu programa, Tengo Algo Que Decirte, porque el Dios bueno en su Hijo Jesucristo quiere decirnos una palabra que llegue al corazón y renueve nuestra mente y cambie nuestra vida. Unidos a la Iglesia Universal, a la Iglesia Católica, unidos a la Eucaristía que se celebra en este momento en cualquier parte del estado Táchira, de nuestra diócesis de San Cristóbal o en cualquier parte del mundo, nos unimos y entramos dentro de esta Eucaristía y unidos a toda la Iglesia Universal le decimos al Señor: danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad, de paz, amor, libertad, para que todos encontremos en ella motivos para seguir esperando. Nos vamos disponiendo y vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción y volvemos con ustedes. Tengo algo que decirte. Escúchanos y míranos por www.radionatividadtv.com. Cuando son las 4 y 14 de la tarde, nos gozamos en el Señor y nuevamente le damos la bienvenida a ustedes, querida audiencia de Radio Natividad. Recordando el anterior programa, vamos a leer el texto tomado de el Evangelio de San Lucas que estamos meditando, pues hemos iniciado una gran aventura conducidos por el Espíritu de Dios y con los ojos de Lucas, del evangelista San Lucas. Guiados por el Espíritu Santo queremos conocer un poquito más el rostro amoroso de Jesús, escuchar su dulce voz que nos hable al corazón, renueve nuestras mentes y cambie nuestras vidas. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 10 al 16. Dice: pero si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: hasta el polvo de su pueblo que se ha pegado a nuestros pies, los sacudimos como protesta contra ustedes. Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Les digo que en aquel día el castigo para ese pueblo será peor que para la gente de Sodoma. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Bethsaida!
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho entre ustedes, ya hace tiempo que se habrían vuelto a Dios, cubiertos las ropas ásperas y sentados en ceniza. Pero en el día del juicio, el castigo para ustedes será peor que para la gente de Tiro y Sidón. Y tú, Cafarnaún, ¿crees que serás levantada hasta el cielo? Bajarás hasta lo más hondo del abismo. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. El que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recordando, Marianita, recuerda, querida audiencia, ¿recuerda el anterior programa? No, el anterior programa, porque la semana pasada estuvimos con el Santo Rosario por la celebración de nuestra patrona Virgen de Coromoto, pero en el anterior programa, hace 15 días, recordando, a Jesús lo quieren despeñar, lo quieren matar, ¿verdad? En principio acogieron la palabra, pero llegó el momento en que se preguntaron, ¿y acaso este no es el hijo del carpintero? ¿Acaso no es el hijo de José? Y lo querían despeñar ante unas palabras tremendas que Jesús pronunció. Vamos a leer, recordando el anterior programa, el otro texto tomado de Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 43 al 47. Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículos 43 al 47. Yo he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me aceptan. En cambio, si viniera otro en nombre propio, a ese lo aceptarían. ¿Cómo pueden creer ustedes si reciben gloria los unos de los otros y no buscan la gloria que viene del Dios único? No crean que yo los voy a acusar delante de mi Padre. El que los acusa es Moisés, en quien ustedes han puesto su confianza. Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí, pero si no creen lo que él escribió, ¿cómo van a creer lo que yo les digo? Es palabra de Dios, te alabamos Señor, gloria a ti Señor Jesús por tu palabra. Gracias Jesús por hablarnos al corazón, como decíamos y la palabra de Dios nos dice, a cada momento pronuncia el Señor su voz para hablarnos al corazón. En su tierra natal, en Galilea, en Nazaret, Jesús regresa y el pueblo lo recibe emocionado. Pero cuando se quedan mirando y pensando, dicen, pero este es de los nuestros, y lo rechazan y lo quieren despeñar, lo quieren matar la palabra de Dios. Y Jesús, como leímos en los dos textos anteriores, Juan y Lucas capítulo 10, fuertemente Jesús, conmovido, dice que quien a él lo escucha, escucha al que él le envió, el Padre envió a Jesús, y quien rechaza a Jesús rechaza al Padre, y Jesús tiene sus enviados que son sus sacerdotes, que son sus servidores, y no oír la palabra de Dios es rechazar al Padre y rechazar a Jesús, lo que pasó en su tierra. Vámonos donde habíamos quedado, en el capítulo 4, Evangelio de San Lucas. Habíamos quedado en el versículo 28. Para recordar, vamos a leer el 28 y el 29. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se levantaron y echaron del pueblo a Jesús, llevándolo a lo alto del monte sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y se fue. Como rechazan a Jesús en su pueblo,
¿Qué hace Jesús? Como lo rechazan, él se va para otro lado, ¿verdad? Dice el versículo 31 del Evangelio de San Lucas: Jesús fue a Cafarnaún, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con toda autoridad. Y la gente se admiraba de cómo les enseñaba, porque hablaba con total autoridad. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Disponiendo nuestro corazón, continuamos en el próximo segmento y nos deleitamos con una alabanza hecha canción. Tú del discípulo al que se le ha abierto el oído, voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. Nuevamente le damos la bienvenida a los que en este momento sintonizan la mejor emisora cristiana católica del Táchira, cuando son las 4 y 27 de la tarde. Sabemos muy bien que hay mucho ruido, ruido externo, ruido interior en nuestras mentes, en nuestros corazones, y solo el Espíritu de Dios puede aquietar para que en el silencio podamos escuchar la voz del Señor que nos quiere hablar al corazón. Como acostumbramos, sabemos que estamos en la presencia de Jesús. Sabemos que Él nos mira cariñosamente y tiernamente a los ojos. Personalmente pronuncia nuestro nombre, pronuncia mi nombre y me dice: tengo algo que decirte. Yo, mirándolo a los ojos, le respondo: habla, Señor, que tu siervo escucha. Di, Maestro. Solo tu Espíritu Santo puedes acallar lo profundo de nuestro ser para que la palabra de Jesús dé frutos. Por eso te decimos: ven, Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que he de pensar, renuévame en lo profundo de mi mente, para que pueda distinguir tu voluntad, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Ven, Espíritu Santo, y dime qué he de hacer, qué he de evitar, qué he de decir, cómo debo decirlo, qué he de ver, qué he de oír, qué he de leer, qué he de escribir, para actuar con prudencia y santidad, para que con entrañas de misericordia trabaje por el bien de mis hermanos y así poder dar mayor gloria a tu nombre. Amén. Bellamente escuchábamos que Jesús, rechazado de su pueblo donde se desenvolvió, en Nazaret, no se queda apesadumbrado y dice: ah, no, me rechazaron, no, sino busca, lo rechazan, me voy para otro lado. Y leíamos en el anterior segmento que en el versículo 31 del Evangelio de San Lucas, Jesús fue a Cafarnaún, un pueblo de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente, y la gente se admiraba de cómo enseñaba, porque hablaba con autoridad. Es tan especial Jesús que su palabra, como hemos dicho en otros programas, nos seduce. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículos 44 al 52. Es tan extraordinaria la palabra de Jesús, la autoridad de Jesús, que quisiera hacerles una pregunta, Marianita, Kleiber, querida audiencia. El militar normalmente es dócil o es una persona dura, fuerte. ¿Cómo es el militar? ¿Es suavecito, es dulcecito o es fuerte? Es fuerte, ¿verdad?
Y en este texto de San Juan nos conseguimos con algo especial, extraordinario, que experimentan estos militares. Son enviados para que apresen a Jesús. Son enviados para que se lleven a Jesús ante sus superiores, porque ya están amenazando a Jesús para quitarle nuevamente, como lo habían hecho, que lo querían despeñar, ahora lo quieren llevar para juzgarlo, para condenarlo. Y estos militares, en la dureza de su corazón, dicen algo tan especial, y les invito a que presten mucha atención, querida audiencia. Dice el versículo 44 al 52 del Evangelio de San Juan. Algunos que querían llevárselo preso, no lo hicieron. Los guardias del templo volvieron a donde estaban los fariseos y los jefes de los sacerdotes, que le preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias contestaron. Y aquí les invito, querida audiencia, que presten mucha atención y que esto que sale de los labios de un hombre y hombres duros de corazón, fuertes de carácter, dice, que, si quieren saber lo que dice, versículo 46 del Evangelio de San Juan, capítulo 7, bello, extraordinario, dice: jamás ningún hombre ha hablado así. Quedaron cautivados por Jesús, por su palabra, por la palabra que sale de la boca de Dios, que es Jesús. Estamos invitados, querida audiencia, nosotros en esta tarde, a ser seducidos por su palabra, a prestar mayor atención a su palabra, a quedarnos asombrados con su palabra, a comprometernos a leer un poco más su palabra. Jamás ningún hombre ha hablado así. Entonces los fariseos les dijeron: ¿también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? Pero esta gente que no conoce la ley es una maldita. Nicodemo, el fariseo que en una ocasión había ido a ver a Jesús, dijo: según nuestra ley no podemos condenar a un hombre si antes no le hemos escuchado para saber qué es lo que ha hecho. Ellos le contestaron: también tú eres galileo, estudia las escrituras y verás que de Galilea jamás procede ningún profeta. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sus coterráneos, la gente donde Jesús se desenvolvió, en principio quedaron atentos, asombrados, admirados por la palabra, pero después lo rechazaron. En cambio, hombres de duro carácter, a veces de duro corazón, quedaron seducidos por la palabra de Dios. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia a nosotros de verdad dejarnos tocar por la palabra de Jesús. Continuamos con el Evangelio San Lucas, capítulo 4, en el versículo 33. Dice: en la sinagoga había un hombre que tenía un demonio o espíritu impuro, el cual gritó con fuerza. ¿Cómo gritó el demonio? Calladito, así, casi ni se oyó. ¿Cómo? Me imagino, usted ha estado, Marianita, Kleiber, querida audiencia, ¿alguno de ustedes ha estado en un retiro donde se ha manifestado la presencia del mal? Fuerte, ¿verdad? Yo recuerdo una vez en Michelin, en la casa de retiro de la renovación, una muchachita que estuvo jugando con la ouija, la bajaron entre cuatro, se le postró ante Jesús sacramentado y se le invitaba a que dijera el nombre de Jesús, y ella decía no, metía unos gritos, era tremendo, era fuerte. Dice aquí que el cual gritó con fuerza: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos.
Yo te conozco y sé que eres el santo de Dios. A veces nosotros los hombres no reconocemos a Jesús como el Señor, como el Hijo de Dios, hasta el punto que aquellos que profesaban la fe del Dios de Israel, del Dios de los judíos en los que ellos creían, lo rechazaron. Pero aquí hay algo extraordinario, querida audiencia. Los demonios reconocen a Jesús. Has venido a destruirnos, yo te conozco, sé que eres el santo de Dios. Continúa en el versículo 35. Jesús reprendió a aquel demonio diciéndole, cállate y deja a ese hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño. Todos quedaron asustados y se decían unos a otros, presten mucha atención, querida audiencia, en el versículo 36. Todos se asustaron y decían unos a otros, ¿qué palabra es esta que con toda autoridad y poder este hombre ordena a los espíritus impuros que salgan y ellos salen? Y se hablaba de Jesús por todos los lugares. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos dicho, la palabra de Dios dice y hace. La palabra de Dios tiene autoridad. ¿Recuerdan el texto aquel de Ezequiel 37 de los huesos secos, verdad? ¿Sí recuerdan? En ese texto al final dice algo especial que nos toca el corazón. Después que se han levantado, el Señor le dice al profeta, porque yo lo digo y lo hago. En la sinagoga quedan impresionados, quedan admirados, quedan sorprendidos ante la autoridad de la palabra que sale de Jesús, que es la palabra de Dios, porque Él dice y hace. Tenemos que fiarnos plenamente de Jesús, porque lo que promete, lo cumple. Lo que dice, lo hace. Quisiera, hermanitos, invitarles, algunos de mis contemporáneos recuerdan, no sé si Marianita y Kleiber recuerdan al padre, que en paz descanse, Emiliano Tardif, hombre de Dios que el Señor suscitó en los años 80, hace 40 años aproximadamente, que, y Kleiber y Marianita con su edad, querida audiencia que son contemporáneos conmigo, si recuerdan a Emiliano Tardif, estuvo, no recuerdo cuántas oportunidades, yo tuve una oportunidad de estar en el velódromo donde él estuvo presente. Hombre de Dios, y les invito a que si tienen la oportunidad lean dos de sus obras muy importantes. La una se llama Jesús está vivo y la otra se llama Jesús es el Mesías. En el próximo segmento compartiremos lo que él en su libro Jesús está vivo nos comparte de lo que es la acción del mal. Nos gozamos, nos seguimos gozando y nos vamos preparando para que en el próximo segmento el Señor continúe hablándonos al corazón. Vamos a deleitarnos con una alabanza hecha canción. Es contigo, te interesa, escucha. Grandemente afortunados somos por tantas bendiciones que día a día recibimos. Afortunados de haber sido bautizados y haber nacido en la Iglesia Católica, la Iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Afortunados por el don de la fe. Afortunados por tener una madre buena que vela, que intercede por nosotros. Jesús reprendió a aquel demonio diciendo, cállate y deja a ese hombre. Entonces el demonio arrojó al hombre al suelo delante de todos y salió de él sin hacerle ningún daño.
Todos se asustaron y se decían unos a otros: ¿qué palabras son estas? Con toda autoridad y poder ordena a los espíritus que salgan, y ellos obedecen. Y se hablaba de Jesús por todos los lugares de la región. Bella, extraordinaria la palabra de Jesús. Y no es casualidad, querida audiencia, no es casualidad de que Jesús, cuando recibe el bautismo en el río Jordán, dice la palabra que después del bautismo, después que escuchó que el Padre le dice: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, la palabra, como lo hemos venido meditando en anteriores programas, el Espíritu de Dios conduce a Jesús, ¿a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. No es casualidad de que el primer reto, pudiéramos decir, que Jesús tiene es vencer el demonio, el mal. Y aquí tampoco es casualidad que Lucas coloque que la mayor o la primera manifestación del poder de la palabra de Jesús sea ante un demonio. Como les decía, quisiera, y nuevamente les recomiendo el libro del padre Emiliano Tardif, de José H. Prado Flores, Jesús está vivo. En la página 160 nos dice, y nos vamos disponiendo a ir despidiendo nuestro programa, recomendándoles nuevamente estas obras del padre Emiliano Tardif, recordándolo con cariño. Dice: existe un campo tan misterioso y delicado como real, que es la acción del demonio en el mundo y en las personas. Jesús habla a menudo de este tema y frecuentemente lo encontramos enfrascado en una lucha contra el maligno y sus poderes que dominan el mundo. Es más, una de las pruebas que Jesús mismo ofrece de su mesianismo es la expulsión de demonios. Dice en su palabra en el Evangelio: si por el dedo de Dios expulso los demonios, es porque el reino de Dios ha llegado. Esto lo conseguimos en Lucas 11:20, en Mateo 8:16, en Lucas 7:21. Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas. Atentos, el demonio está vencido. Y como nos dirá nuestro querido y recordado padre Stephen Harner, es como un perro bravo amarrado, encadenado. Jesús venció con su muerte al príncipe de las tinieblas y por su resurrección fuimos trasladados al reino de su amor. San Pedro nos dirá en Hechos capítulo 10, versículo 31, resumiendo la obra mesiánica de Jesús en 4 puntos: ungido por el Espíritu Santo y con poder, pasó haciendo el bien, curando. Y el cuarto enfatiza, liberando a todos los oprimidos por el diablo. En esta síntesis podemos encuadrar perfectamente el ministerio de liberación. No es un ministerio aislado, sino que encaja en el contexto de la evangelización. Lo realizan personas ungidas por Dios con su Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Además, no es cuestión solo de echar fuera a los demonios, sino de hacer el bien, el máximo bien. Dejar la salvación actuante en la persona y en la comunidad. Los apóstoles también fueron enviados a evangelizar y a expulsar demonios, nos dice Mateo capítulo 10, versículos 7 al 8. Y el mismo San Lucas enfatizará, ya llegaremos a esta parte del Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, volvieron gozosos porque se les sometían los demonios. Sin embargo, hay personas que piensan que sacar de esos textos la conclusión de las exigencias y de la acción del demonio, de la existencia y la acción del demonio, sería fundamentalismo bíblico o retroceder a ideas medievales. Me fascina que en nuestra querida emisora Radio Natividad se coloca el libro del padre Stephen Harney, Más que vencedores en la batalla espiritual, y él enfatiza en X momento, en uno de los capítulos, que hoy se niega la existencia del demonio. Y para ya ir cerrando el programa, quisiera continuar enfatizando lo que el Papa
Pablo VI nos decía, continúa Emiliano Tardís, no es que me interese proclamar y dar a conocer a Satanás, lo que intento es que el mundo conozca y ame a Jesús, pero Satanás es el gran enemigo de Dios que obstaculiza nuestro encuentro con el Señor. Si estamos ignorantes y no conocemos la clase de mentira que él siempre usa, no podemos estar prevenidos para sus ataques. El Papa Pablo VI en su célebre discurso del 15 de noviembre del 72 decía: una de las principales necesidades de la iglesia de hoy es la defensa del maligno que se llama demonio. El mal no es una mera ausencia de algo, sino agente efectivo, un ser vivo y espiritual, pervertido, perverso y pervertidor. Está en contra de las enseñanzas de la Biblia y de la iglesia rehusar admitir tal realidad. Aquí conviene aclarar que el Padre Nuestro termina diciendo, y presten mucha atención y con esto vamos cerrando el programa. Aquí conviene aclarar que el Padre Nuestro termina diciendo, no solo líbranos del mal, textualmente dice, líbranos del malo, no solamente del mal, como generalmente se traduce. Eso está en Mateo capítulo 6, versículo 13. Le damos gracias a Dios por haber permitido estar compartiendo con ustedes con nosotros y todos juntos con el Señor. Gracias, querida audiencia, por estar atentos a la mejor programación que ofrece Radio Natividad. Hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la dirección del Espíritu Santo y la protección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Si el Dios bueno permite, nos reuniremos en un próximo programa. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Que el Señor ilumine su rostro sobre nosotros y nos conceda la paz. Abrazos y bendiciones. Ha llegado el momento de despedirnos de su programa Tengo Algo Que Decirte. Como Marta, volveremos con nuestros quehaceres diarios. Pero antes, como María, nos hemos sentado a los pies del Maestro para escucharle.